pero que estoy trapeando. Ay, ¿sabes más para afuera? Pero tu mi casa, ¿qué pasó? Ah, pero mira, lo doy hoy. Yo me dije, ¿sabes tu casa? Tú no me vas a... Ah, pues no te voy a tirar el lodo. No te voy a lo que yo te traje. ¿Y qué me traes? Te lo compré a Pedro allí. Le di 12.500. No, ti. Eso yo no quiero eso. ¿Qué? Yo no quiero eso, yo quiero un iPhone y te dije que quiero el 15. No me venga a mí con ese cuento. No quiero eso, toma, yo no quiero eso, vete. Pero no me haga eso, se quiere, sí, por Dios. Sí, mira, y no. Pero, yo le doy 12 mil pesos por ejemplo. Con amiga mía que me están enseñando eso y ve, quiero el dinero para la uña, que ella la tiene todita puesta. Yo no te entiendo. Voy a salir, yo dije, con ese celularcito, mira, de baja calidad. No, que se le vea la manzanita, ven, toma. Que no, es que no tengo manzanita. Que se le vea la manzanita y el foro que sea transparente para poner. Un dólar de 100 también que me trae pero también. Es un teléfono que está bueno, ese está en su... No, pero ya Raúl en vez que me está enlodando. Mira, ese está en su 22, ese está bueno, ese salió ahora, fue... No muchas, mira, hasta la cabeza me está doliendo ya tú diciéndome eso. ¿Qué es eso? No está en su... Ve a cambiar eso, cuando pero me trae... ¿Dónde te vas el teléfono? ¿Tú no, para que tú veas que no, eso no me, ni me alegro. Triste, me pusiste ya tú. ¿Y qué hago entonces? Bueno, te voy a vender y ese, voy a devolverlo. Alfon, si no es no me traiga celular y a mí. Ver a alguien que ve ahí se me va a quedar sucio y quiero que se seque y pise. Yo no tengo más dinero, tú sabes muy bien que yo cojo ese cuarto prestado, yo no tengo dinero, ¿cómo yo tengo? No, pues coge algo más prestado, dile que te presten algo más. Oye, de bolsa nevera todavía, ¿cómo yo? Imagínate, ¿cómo yo puedo? Eso se paga el paso. Pero que tú nada más dices que paga el paso. Y te estoy diciendo que me busque lo de la suñita y también. No soy yo solo. Sí, ve, está bien que yo quiero un iPhone. ¿Puedes trabajar tú también para que me ayude? Después que tú me regales el iPhone, yo hago promoción en el de las uñas y cosas así, tú sabes, para que me paguen el salón. Eso tú no vas a ganar cuarto con eso, tú tienes que ponerte a buscarte un trabajo, si quieres, para que me ayude a mí también. El trabajo que yo quiero hacer, no me lo están ganando. Ese teléfono está lindo, mira, ese teléfono está bueno, mira, ese teléfono. No, tú no me vas a convencer en eso, ¿no? Está bien, ok. Está bien, y de lo que sea más grandecito, fon. Y ahora, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo soy un perro, sí. Yo no entiendo, ella agarra, pone a pensar en un teléfono caro, entonces no se pone, no me dice, vamos a arreglar la casa, y no me dice ella, búscate un préstamo, arreglemos la casa. No, teléfono, la consigo eso y mira lo que hace. Madre, qué grande, Dios mío, yo estoy viviendo, más Dios lo sabe y yo, más nadie. Oye, yo lo quiero frenar acá. Oye. ¿Cómo tú estás, manito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, entonces? Dime, a ver, pero ¿y tú andas como, no sé, como orientado aquí? ¿Por qué tú andas así? No, que estoy desesperado, loco. ¿Y desesperado por qué? Porque le cogí unos cuartos a un muchacho prestado ahí. Entonces, ¿para pagar eso la semana? Ah, pero mira, como tú te metiste y se ya viene una guagua de para allá. Sí, pero que tengo la mente mala, Freddy. No, no, cambia eso. Tengo un problema con eso. La mujer mía, entonces... Oye, esa vaina. Le compré una nevera hace como un mes y pico por ahí, todavía la debo, entonces me metí en otro lío ahora, de un teléfono, mira. Entonces ella me dice que no quiere ese teléfono, que ella quiere otro, porque le tiene una manzanita. Y mira, yo le compré ese teléfono a este muchacho de abajo, amigo tuyo. Ah, pero ese es bueno, es un 22. Sí, ella dice que no, ella no quiere ese teléfono. Oiga, pero que si ella no quiere ese que compre ella uno, de aquí pues, venga acá. Cómpramelo loco y para yo... ¿Eh? Cómpralo para yo comprar otro. No, Raulín, oye, escucha, yo te voy a decir una cosa. Tú vas muy rápido, manito, oye, tú vas muy rápido. Demasiado rápido tú vas metiéndote ali, metiéndote a vaina. Oye, está bien que hice y dicho que el trompo oleado es que baila, pero oye lo que yo te voy a decir, vaina. Tú tienes que agarrar y adiestrar a esa mujer. No todo lo que yo, una nevera la semana pasada y ya quiere un teléfono. No, Freddy, pasa, tú estás mal, loco. Tú no metes en eso. Mal, pero escúchame, Raúlín, ¿cómo que yo no tengo que ver con eso? Porque es la mujer mía. Ajá, pero escúchame. Oye, espérate. Escúchame primero lo que te voy a decir. ¿Tú me vas a entonces, pero déjame hablarte primero. Porque tú no encontrarás. No, yo puedes... sé que tu mujer, pero escucha esto. ¿Y aquí se la voy a comprar entonces? Dijo, escúchame, tú sabes que tú estás hablando así, pero que aquí sí, se la pero, voy a comprar. Sí, pero ajá, ok, pero escucha lo que yo te voy a decir. Entonces, el día que tú no tengas para darle. Yo. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? El día que tú no tengas para darle, ¿qué tú vas a hacer? El día. Contéstame ahí. El día que tú no tengas para darle, entonces. ¿Qué tú piensas hacer? ¿Eh? No, ya tiene que tú tienes que entender una cosa, loco. Quien te quiera, te tiene que querer por lo que tú eres, no por lo que tú le das. Eso tú tienes que entenderlo. Tú sabes, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Y tú estás bloqueado con esa mujer.
¿Tú crees que tú estás fundido, loco, con esa mujer? ¿Tú crees que no hay más mujeres también? Y tu valor va a depender del lugar donde tú estés. No es de que, ok, tú estás con ella, ahí, y ella te menosprecia, te hace cuantas cosas, que si tú no le compras una nevera, que te me vas de mi casa, que si tú no le compras un teléfono, que te me vas de mi casa. Tú vas a encontrar una, la mujer que sea perfecta, o sea, la mujer que vaya a coger contigo, te va a querer sin, hasta tú, si tú dale nada. Porque que, ponte, tiene lógica lo que yo te estoy diciendo. El día que tú no tengas para darle nada, ¿qué tú vas a hacer? Con, tú me contestas eso, papá, entonces yo decido. No, yo debo de tener que ser atado conmigo ella, porque imagínate, no hay... Ajá. Ok, si yo no tengo... Oye, no hay cosa más bonita que la humildad. La persona tiene que ser contigo y mala pareja. Que si tú no tienes nada, ahí es que ella te tiene que querer. Ahí es que ella te tiene que querer. Oíste. Porque que... ¿Y si un día no tiene? Si un día tú ni lo quieras, Dios ve cómo pasaste tu ahí, fuá. Viene pan y te dan una pierna o algo. Está bien, Freddy, vamos a ver. No, no, espérate. Yo te voy a poner, oye, agarra. Para que tú vas a poner ese algo, para que tú te des cuenta de algo. Porque ya yo vi que tú no me vas a entender yo diciéndote con la boca. Escucha, ese teléfono, llévaselo a este muchacho que me dijo el otro día que le consiguiera uno. A joder. Ajá, hay un teléfono. Sí, pero ajá, pero espérate, te estoy dando escucha. Pero dime, porque escucha. Para no tú vayas de Jorge y le, ¿cuándo tú diste por ese teléfono? 12.000. 12.000 tú diste, ¿verdad que sí? Ok, tú vayas de Jorge, tu mujer no lo quiso. No, yo no quiero. Tú vayas de Jorge y le vas a decir. Yo quiero otro más avanzado, loco. Más avanzado, sí, pero escucha. Tú vayas de Jorge y le vas a decir a Jorge cuánto te da por ese teléfono. Y entonces tú vienes y yo vamos a hablar. ¿Y dónde tú vas a estar? ¿Mm? Yo voy a estar allí adelante en la esquina esperando a este muchacho que le traemos un dinero. Nos quedamos de juntar allí en la construcción allí. Ahí yo te voy a esperar. ¿Te y parece? Yo le digo, voy a hablar con Jorge. Y tú le dices, ajá, tú le dices, tu mujer, mira, tu esposa no lo quiere. Uh-huh. No lo quiere, y tú lo quieres vender. Imagina que ese teléfono eres tú. Oíste, pero escucha lo que te estoy diciendo. Tú se lo vas a llevar, ¿verdad? Que si te voy a esperar ya, no me dejes esperando. No, yo voy a ver lo que tú quieres. Porque... Uh-huh. Tú se lo vas a llevar y vas a volver a de mí. Tú le vas a decir, tú lo vas a vender por lo que tú lo compraste. Tú saco algo, claro. Está bien. ¿Estará en la casa hoy? ¿Eh? ¿Estará en la casa? Búscalo por los lados de María, a ver. Ya, está para allá ahora mismo, loco. Es verdad, búscalo que está ahí. A ver. Oye, dime a ver, oye. Espérate, me está pisando la basura. No, yo voy una vez, es decirte algo, yo quiero. Es que vine a decirte algo, viejo. Dime a ver. Oye, que estoy haciendo, estoy trabajando y si el jefe me ve parado, me bota ahí una vez. Ah, pues estoy trabajando, ¿eh? Estamos trabajando ahí en el ayuntamiento. Es el lado. Yo soy el encargado de este barrio, yo soy el encargado de la limpieza. Pues está muy limpiecito, viejo. Ay, que tú quieres que venga. No, es que la gente estamos equivocados, Raulín. Tú, di que, ah, porque está trabajando con basura, tiene que venir sucio. No, eso no es así. Todo está ahí en la mente. Todo, óyeme. Tú eres como tú te tengas aquí, en la mentalidad tuya. Tú no puedes, que porque tú estás pegando con basura, tú no puedes andar todo sucio. Tú ves estos tigres que andan todo sucio, todo hediondo, porque están... No, ande limpio. No importa el trabajo que usted tenga. Es usted. ¿Tú me entiendes? El trabajo es aparte y tú eres aparte también. Uh-huh. ¿Así? No, claro. Ah, pues tú no crees que yo voy a venir todo vuelto un lío, de que... Yo me baño primero para venir a barrer, limpiecito. Mira, Freddy me dijo que tú querías un teléfono. ¡Ey! Vendo este. ¡Echa! ¿Y esta grasa? Que Freddy me dijo que tú querías uno. ¿Está bloqueado esto? Está nítido, nítido. Sí, Freddy me estaba diciendo que tú querías un teléfono, que... Pero tan caro esto. No, yo... Yo no tengo cuarto para comprártelo. Este. ¿Cuánto tú me das por ahí? Ese celular vale como 14 o 15 mil pesos. ¿Tú me das 14 por ahí? Yo si tuviera te diera 15 ahora mismo por ahí, pero tú sabes, yo, es más, si tú quieres yo te doy 15 por en la tarde, 15 mil pesos, porque tengo que poner un billetico que me van a dar. Yo lo quiero vender porque es para comprar un teléfono a la mujer mía. Pero ¿y qué tiene este? Ella quiere uno que tiene la manzanita atrás, pero 15 eso salen ahora. Uepa, por este celular es chulo, chulísimo. Ella, yo se lo llevo esta mañana y me rechazó que ella no quiere el teléfono.
Ay, santísimo. Pues yo lo entiendo, ella tú sabes, es porque ella quiere un teléfono bueno, tú sabes, no pedí que pueda. Dile a ella que haga un celular. Dile, hazlo tú. Así tú le dices. Ponte a hacer un celular, tú que estás menospreciando este. Le compré los otros días la nevera nueva y vaina, para poder vivir con ella. No, 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 Raulín. Pues ya yo estoy en la casa ya. Te voy a decir una cosa, Raulín. Con gente así es mejor estar hasta alejarse de gente así. No, loco. Esa es la mujer, tú sabes que estoy con ella, esa mujer me ayuda muchísimo. Hombre. Esa es la mujer que tú quieres. Que me siento bien con ella, loco, tú sabes. Pero ella no se siente bien contigo. ¿Cómo que? Tienes que llevarle. ¿Quién te dijo eso? Yo te lo estoy diciendo a ti. ¿Pero por qué tú me Porque tienes? Por lo que tú me estás diciendo, mira, tú tienes que comprar el cariño de ella con regalo y detalle. ¿Cómo, compadre? ¿Y tú no vas a regalar a la mujer tuya entonces? Pero déjame decirte una cosa. Si tú no le llevas el celular que ella quiere, ella no quiere coro contigo. Entonces, para tú tenerla contenta contigo, tú tienes que complacerla llevándole detalle. Entonces, eso no es querer, mi hijo. Mamá, tú estás loco. Tú estás yo temprano, va a abrir los ojos. Oye. Y vas a saber que lo que yo te estoy diciendo es una realidad. Vamos ahorita, viejo. Oye. Te puedes cuidar. Yo te cuide, mijo. Tú estás igual que Fred.